Paul, we live in a world of sexual perversion. Uh, it's filled with immorality, and sometimes we can begin to be confused that the world invented sex. But what we know biblically is that sex was something that was designed by God. Can you talk to us about God's design for sex and why it's so important that we have a biblical understanding of it? Yeah. Sí, en primer lugar fue diseñado por Dios. En mi opinión, lo que hace la diferencia. Entre el punto de vista incorrecto y el punto de vista correcto, con el punto de vista correcto, el sexo no es un fin en sí mismo. Incluso el placer del sexo no es un fin en sí mismo. Si recuerdas cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Se cubrieron. Pero creo que no solo se cubrieron por causa de Dios, sino más bien el uno del otro. Eso es lo que hace el pecado, destruye la intimidad, ¿sí? Así que si estamos hablando del sexo solo como un placer físico, sin otro objetivo en mente, bueno, es algo salvaje, ¿no? Pero si el sexo tiene un propósito superior que no remueve el deleite físico del sexo, pero si el sexo tiene un propósito superior de aumentar mi intimidad espiritual y emocional con mi esposa, ahí está el objetivo. Entonces el sexo, como algo que simplemente intenta satisfacer lo que podríamos llamar de placer salvaje, se vuelve entonces algo distorsionado, oscuro y egoísta. Pero cuando el sexo es diseñado para tomar a un hombre y una mujer y hacerlos más unidos, con mayor intimidad, generosos y receptivos, entonces, ves algo muy, muy hermoso. Entonces, el fin del sexo es una mayor intimidad relacional, donde la esposa y el hombre se vuelven emocionalmente y espiritualmente parte el uno del otro. Se vuelven uno, y eso es lo que lo hace hermoso. Cuando eso se remueve se vuelve en algo salvaje. Así que incluso he dicho esto a mis hijos, porque mis hijas aún son chicas, pero les advertí que empezar una relación con una joven, que no tiene la intención o el compromiso de casarse, incluso si comparten sentimientos entre ellos, están tomados de la mano o lo más lejos que harán es abrazarse están creando un vínculo de intimidad dices, bueno, eso es algo inofensivo bueno, realmente no lo es cuando piensas sobre ello ¿por qué? están creando un vínculo de intimidad y de eso se trata el matrimonio así que si solo son una especie de novio y novia y se separan adivina qué sucede es como si el joven dejara parte de sí mismo con esa joven y la joven va a dejar parte de ella con ese joven. Hay una intimidad compartida que casi nunca puede ser quitada. Entonces, una de las cosas más importantes es que no permanezcamos solo castos físicamente, sino que permanezcamos castos en cuanto a entrar en una relación íntima con otra persona. ¿Quieres ir a ese altar? La gente siempre piensa en ir al altar completo, lo que significa estar casto físicamente. Pero puedes tener todas estas relaciones emocionales con las personas y es como si las llevaras al altar contigo, ¿entiendes? No, Paul, I, uh, even what you're saying, you know, I think there's so many uh, different ways that parents or pastors approach the conversation of sex with students and their own children. Can you talk just as we close? About communicating the beauty of sex without stoking curiosity in it. Because I think people grow up going, if they're in the church, that's bad, don't talk about it, that's a mommy and a daddy thing. And it becomes something that is so private and curious. Talk about the beauty of it and yet protecting yeah. curiosity. En primer lugar, I mean, existe el peligro go, de despertar eso. Hay un tiempo en la vida de un niño para la inocencia. Tienen que estar pensando en juguetes, esas cosas, y hay que cuidar eso. Cada niño es diferente, pero cuando estás en oración, estás leyendo la palabra. Los padres renuevan su mente cuando parece que es el momento y cada niño puede ser diferente según su madurez. Esto es lo que sugeriría. Primero de todo, necesita explicarlo con mucho cuidado, explicarlo bíblicamente. Poner el énfasis en la intimidad, la relación y el compromiso muestra cómo esto es algo hermoso debido al compromiso. Cuando el compromiso y la intimidad no están, ya no es algo hermoso y es algo incorrecto. Pero esto es lo que realmente advertiría. Esto sucede casi siempre cuando veo este caso. En el momento en que tienes esa conversación, Después de esa conversación es cuando realmente necesitas proteger a tu hijo, porque su curiosidad va a alcanzar su punto máximo. Y ahí es donde debes tener cuidado en Internet y en todo tipo de cosas, porque el niño acaba de escuchar esto y entonces puede tipear algo, porque solo quiere saber más sobre ello. Y de repente, ahí lo tienes: acaba de ser bombardeado con cosas que nunca debería haber visto. Oh, that's awful. It's so important that we understand God's design for sex, and then there's a wisdom and discernment, as you're saying, and how we navigate and approach and protect even our children and people in our ministry. No, it's not a question. Even someone who puts all the measures is not a question of if they're going to be confronted with something. It's a question of when. Esto es lo que realmente quieres transmitir. Es hermoso porque el objetivo final es la intimidad. Es compartir, es entregarse, ¿no? Y es un compromiso. Cuando ese compromiso no está ahí, entonces se convierte en algo indecoroso. Exacto, les pregunté lo siguiente a mis hijos. ¿Debería un hombre casado mantenerse puro de una relación con otras mujeres? Ellos dijeron, por supuesto, papá. Creo que mi hijo tenía como 12 años. Dije, ¿tienes 12 años? ¿Crees que te casarás con una chica 12 años más joven que tú? Él dijo, no, pregunté, ¿cuál es el promedio de edad? Promedio de edad? Alrededor de 5, 6, 8, 3, 2. Dije, ¿sabes qué, hijo? Tu esposa está viva en ese momento en algún lugar. Y necesitas permanecer puro para ella, porque ella está viva en algún lugar y necesitas orar por ella. No puedes protegerla físicamente, pero debes protegerla en oración. Necesitas tenerla en oración. Quiero que mis hijos, quiero que intercedan por sus esposas tal vez 20 años antes de que las conozcan. Quiero que mantengan su lealtad a Dios, pero también la lealtad a la mujer con la que se van a casar. Se sienten nobles. Sí, se sienten como, sí, necesito hacer eso. Sí, es importante. El compromiso y la lealtad es lo que hace a cualquier hombre un hombre. Y ni siquiera si es tremendamente valiente. Es la lealtad lo que hace a un hombre un hombre. Thank you, Paul.